Juan Suave en Criadero El Carmen, en una de las tradicionales ya convocatorias de este criadero. ¿Con qué expectativas y qué es lo que se va a presentar hoy aquí? Bueno, sí, así es. Estamos repitiendo cada 2-3 años. Hacemos una jornada técnica donde convocamos a colegas, productores, empresarios, digamos, a todo el sector manicero de Argentina para mostrarle algunas de las novedades que vamos produciendo año tras año después de años y años de estar trabajando en el mejoramiento del maní. La actividad del mejoramiento del maní es una cosa muy lenta, hacer una variedad lleva 10, 15 años a veces, así que bueno, lo que estamos mostrando hoy en realidad son trabajos que hemos empezado muchos años atrás. La expectativa que tenemos es que bueno, la gente salga conforme o contenta o entusiasmada, porque vamos a presentar algunas cosas que son, digamos, disruptivas en lo que es la parte del mejoramiento del maní en sí. Tal es así que hemos denominado a esta reunión como descubriendo una nueva frontera genética. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, estamos o le vamos a presentar a los productores una variedad de maní que viene por su origen genético, es inédita. Viene de genes de maníes que son maníes autóctonos de cientos de años que viven en nuestro continente, en América. Otros maníes también silvestres. Es decir, tratando de hacerlo claro para que la gente lo entienda, generalmente las variedades las hacemos multiplicando una variedad con otra o cruzando una variedad con otra, que son variedades elite, que dan muy buenos resultados, y siempre buscando alguna pequeña mejora. Pero nosotros estamos incorporando un genoma nuevo, digamos, genes de maníes que hace miles de años que existen y tienen características muy especiales. Entre ellas, la variedad que vamos a presentar nosotros ahora, que se llama S-Max, es una variedad que tiene varias características distintivas. Una es el alto potencial de rendimiento que tiene, la muy buena sanidad que tiene como planta en general y la alta eficiencia productiva en grano. Es llamativo ver la cantidad de grano que produce en detrimento de la cáscara. El maní viene en vainas, bueno, hay una parte, un 15-20% del peso del maní que es la vaina, pero lo que nos interesa a nosotros es el grano, que es lo que tiene más valor. Entonces, bueno, esa es una de las características de esta variedad y que para nosotros es un logro muy importante. Que lo diferencia de otros, ¿no? Que los diferencia de otros, una calidad de grano excepcional, la uniformidad y demás. Pero además vamos a mostrar las primeras plantas que se han seleccionado con resistencia a carbón y a esclerotinia, que son dos enfermedades muy importantes para Argentina, que las hemos seleccionado a través del uso de marcadores moleculares. Es decir, esto es la genética nueva, las herramientas nuevas, el estudio del ADN, ir separando, conociendo los diferentes fragmentos del ADN y asociar esas partecitas que tiene el ADN del maní con las resistencias a determinadas enfermedades. Bueno, para esto hace falta un equipo muy grande de especialistas. Nosotros tenemos acuerdo con el Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Agronomía de Córdoba, donde se hacen parte de estos estudios, convenios con la Universidad de Georgia, donde estamos haciendo también, donde tenemos convenios y hacemos investigación allá, gente que va de aquí para allá, hay gente que viene de allá para acá, de Estados Unidos, es decir, bueno, biólogos, es decir, infinidad de fitopatólogos, es decir, para poder determinar y seleccionar, digamos, los materiales resistentes a las diferentes enfermedades. Entonces, bueno, es la primera vez en el mundo que se van a mostrar plantas en F4, es decir, en una cuarta generación que han heredado las resistencias a carbón y a esclerotina de forma apilada, es decir, los genes están apilados, ¿eh? Es decir, una planta de maní que puede producir muy mucho, pero además tiene esas resistencias genéticas incorporadas. Y digo que es que no hay en el mundo, porque si bien hay gente, investigadores que están haciendo trabajos similares, pero están orientados a otros temas. A veces a encontrar o a predecir el color del tegumento del maní o lo que sea, pero cosas importantes como la que vamos a ver acá, por lo menos publicado no hay nada, ¿no es cierto? Así que esa creo que es otra de las grandes novedades que puede desembocar en
4 o 5 años más y probablemente podamos tener ya alguna variedad con esas características. Hoy son materiales nuevos que si no tuviéramos, no implementáramos este sistema de mejoramiento, a lo mejor nos llevarían, como decía al principio, 10, 15 años hacer una variedad nueva. Maní, ¿cuándo puede estar en campo? Bueno, una vez, este año ya vamos a elegir en la F5, cuando arranquemos, ahora dentro de un mes, mes y medio, vamos a arrancar y ahí puede que encontremos, a lo mejor sea plantas que sabemos que tienen las resistencias incorporadas, pero tenemos que ver el comportamiento agronómico. Hay una cosa que yo siempre digo, el mejoramiento del maní es difícil, porque uno durante 5 meses ve la planta en la parte aérea, por la parte aérea, pero después tenemos que arrancar y ver qué hay abajo. Entonces, hasta que no arrancamos la planta, no sabemos lo que hay abajo. Entonces, tenemos que ver cómo son las vainas, la productividad, el tamaño, la sanidad, etc. En ese momento, si encontramos plantas que satisfagan nuestros objetivos, esas plantas ya se pueden ir separando y de ahí el año que viene, o ahora en contraestación, en invierno, multiplicar esas semillas para ir incrementando el número de semillas y así el año que viene, a lo mejor en la temporada de verano, ya poder hacer o incorporar algunos de estos materiales en ensayos comparativos de rendimiento o en algunas evaluaciones que sean un poco más precisas. Si todo eso se va dando, en esto hay que tener mucha suerte también, si se va dando como uno desea, a lo mejor en 5 o 6 años podemos tener estas variedades en el campo. Bien, que no podían salir de otro lugar que no fuera un lugar como este, ¿no? La cuna del maní en el país. Bueno, sí, realmente nosotros ya tenemos unos cuantos años en la parte de investigación, de creación de nuevos materiales genéticos. Acá hay algo muy importante, yo por ahí tengo un cuadro que en algún momento tengo posibilidades, lo voy a mostrar. Esta nueva variedad que estoy diciendo que vamos a sacar ahora, en realidad hay cruzamientos que se han hecho 20, 25 años atrás. 25 años atrás, que hoy son como si fueran abuelos de esta variedad. Si no hubiésemos hecho esos cruzamientos 25 años atrás, hoy no tendríamos lo que tenemos. Entonces, esto es una creación continua de materiales genéticos, evaluación de todo eso, ir teniendo un banco genético que lo conocemos y sabemos qué características tenemos. Entonces, bueno, en función de todo eso, vamos armando, digamos, los cruzamientos y demás para tratar de lograr lo que queremos. Después, bueno, la genética es muy, muy complicada, hay que ver cómo se unen los genes, eso no lo podemos manejar todavía, aunque sí, ya se está haciendo lo que es edición génica, que es lo nuevo que se viene en el mejoramiento, que a lo mejor, y nosotros tenemos la base y estamos con toda la idea de empezar a trabajar en ese tema también. Así que bueno, eso, pero será otro capítulo más de esta larga historia. La última, un año muy bueno este en lo productivo para esta zona por lo menos. Para esta zona ha sido bueno, tuvimos la famosa ola de calor de esos 20, 25 días, donde hubo cultivos de soja que se han quemado, partes de cultivos se han quemado, al maní en partes lo afectó mucho, según la fecha de siembra, según las variedades, cuando hace mucho calor se quema el polen de la flor del maní, entonces ahí han quedado clavos que, bueno, son infértiles. Entonces, bueno, se ve un daño, pero en general todo lo que es esta parte centro de Córdoba, el maní está muy bien. Hay algunos sectores en el sur, suroeste de Córdoba, algunas partes más hacia el norte, donde después de la ola de calor no llovió o llovió poco, recién ahora se están recuperando los lotes. Pero bueno, obviamente si comparamos con las 3 últimas campañas, esta va a ser, en teoría va a ser muy buena. Hay que ver qué pasa con el clima, ¿no? Hoy estamos acá, hemos rogado todo el día que no llueva, parado hace un rato, y sabemos que empieza, tengo entendido que algunas variedades nuestras de ciclo corto ya se tendrían que empezar a arrancar en el sur de la provincia de Buenos Aires, y esa gente por ahí hoy no tiene las condiciones de suelo para poder arrancar. Entonces, ojo que la cosecha es, como dicen algunos viejos colegas o productores, recién hay que contarla cuando está dentro del galpón, no en el medio del campo. Gracias, Juan. Gracias a ustedes.